Muy buenas, ayer veíamos los datos de publicidad publicados por I2P, veíamos los datos en los que se mostraba cómo la publicidad estaba en un momento complicado, donde se veían ya tendencias que incluso las agencias de publicidad nos decían que iban a ser las que iban a mover el mercado en el próximo año. Hoy InfoAdex ha publicado este informe que dice que en el primer trimestre es todavía un poquito peor de lo que se esperaba. Cine sigue manteniendo la evolución, ayer hablábamos de un 3%, hoy la subida del 1,8%. Diarios tienen esta caída del 7,8% en el primer trimestre, enero-marzo de 2018 comparado. La radio está un poquito mejor, 0,6 frente al 0,2 que veíamos ayer con los datos de I2P que publicaba Arce Media. Y la televisión continúa con una visión negativa, aunque un poquito mejor, solo una caída del 4,1%. Dominicales, el papel, suplementos dominicales, revistas, siguen siendo los que más están padeciendo. 7,8% de caída en el primer trimestre de los diarios y en ese entorno del 6,8 y del 10 los suplementos y los dominicales. Redes sociales, en este informe también de InfoAdex, quienes están consiguiendo mantener junto con Internet los datos, 144 millones de euros de inversión publicitaria, quitándole gran parte del pastel de lo que estaba consiguiendo el resto de medios convencionales. Misma tendencia, un poquito mejor para la tele, pero un dato muy negativo que nos tendría que llevar a 2013, donde no veíamos unos datos donde la tele no consigue reflotar de tal manera.